fueron suspendidas todas las actividades académicas y escolares en territorio italiano después de que las infecciones por coronavirus se extendieran en el país, donde ha contagiado ya a más de 3.000 personas y se ha cobrado la vida de 107. De acuerdo con la ministra de Educación, Lucia Azzolina, y el primer ministro, Giuseppe Conte, esta medida se extenderá hasta mediados de mes, dependiendo de la condición de salubridad nacional.